Estamos de regreso en Lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube, Luna TV en vivo y Luna TV canal 53. Puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.do y puede descargar nuestra aplicación para Android y iPhone. Y la República Dominicana ha estado en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer que el avión de Nicolás Maduro pues fue confiscado por los Estados Unidos en suelo dominicano. El presidente Luis Abinader fue cuestionado sobre esta situación en la semanal con la prensa. Allí dijo que en el país hay más de 40 aviones que llegan al país a realizarse mantenimiento, pero peor aún, ni el presidente Luis Abinader ni el ministro de Relaciones Exteriores conocen a nombre de quién estaba registrada esta aeronave. ¿Quién no sabía que el avión aquí en suelo dominicano no estaba a nombre de Nicolás Maduro? ¿Cómo es que no sabe a nombre de quién verdaderamente está? Creo que el gobierno tiene que saber. Aquí deben haber ahora mismo 40 aviones en mantenimiento que nosotros no sabemos de quiénes son. Y la otra pregunta es si puede ofrecer... O sea, eso es como un servicio que se da, sí. Digo, no es que no lo sabemos, yo no lo tengo aquí, no conozco el nombre de quién es la persona, pero lo debe saber la autoridad. El canciller sabe a nombre de quién está, si puede decir, por favor. A nombre de una empresa privada, ni siquiera de uno. Y los problemas en educación se intensifican. Recién inició un nuevo año escolar y la Asociación Dominicana de Profesores en Santiago pues llamó a paro de docencia. La directora regional de educación, Marieta Díaz, dice que sostendrá mesa de diálogo con la ADP en Santiago. Que nosotros hemos iniciado un año escolar espectacular. Usted sabe que como la vicepresidenta viendo el año escolar aquí en Santiago, inaugurando el año escolar. Mucho entusiasmo de parte de la familia. Hoy tenemos una mesa de trabajo con ADP y queremos nosotros llegar a acuerdo con ellos porque no queremos que se detenga la docencia. La docencia debe de ser de 8 a 4, los 5 días de la semana. Por eso tenemos la mesa de trabajo para aunar criterios, para ver qué es lo que ellos dicen, en qué podemos contribuir. Y desde la regional 08 de Santiago seguir trabajando por la calidad educativa y el bienestar de nuestros niños. ¿Cómo marcha el año escolar? Nosotros estamos marchando bien, cubriendo todos los espacios, cubriendo todo lo que nos hace falta. Pero estamos trabajando a favor de la educación, de la calidad educativa. ¿El almuerzo del año escolar hasta ahora cómo va? Sí, va muy bien. Ya tenemos el menú, se está llevando a cabo para todos los niños de los centros educativos. Y estamos bien en la parte de la alimentación también. Pero este conflicto entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores solo afecta a los estudiantes. Vamos a ver también lo que sucedió en Valverde. Los maestros realizaron una marcha. Ellos están demandando reivindicaciones laborales. Acabamos de ratificar en la Asamblea que a los docentes que se está planteando su movimiento producto de la auditoría que hizo el Ministerio se mantengan en su puesto. Hasta tanto las autoridades se reúnen con la comisión del ADP que ya está lista esperando para reunirse y ver caso por caso como prometió el director del distrito. De manera que estamos reiterando nuevamente que los docentes que lo están planteando movimiento se queden en sus centros educativos. Hasta tanto se produzca esa reunión y que veamos el caso de cada centro educativo para poder entonces buscar una solución de manera colectiva. Nosotros, el pasado fin de semana, nos llamó la directora regional, ciertamente, de Santo Domingo, y me puso a hablar con la ingeniera que ella hizo mención. Esa ingeniera me decía a mí, digo esa porque no recuerdo el nombre, no es de manera despectiva, me comentó que ella tenía 8 centros educativos bajo su responsabilidad y que de esos 8 ya estaba comenzando a trabajar 4 de ellos, lo que quiere decir que el 50% todavía no había intención de intervenirlo. Y me decía que era un asunto de tiempo, pero que precisamente el lunes siguiente, el 26, iniciaba el año escolar. Y resulta que el comité municipal hizo una rueda de prensa el 26
en la escuela Máximo Muñoz de Hato Nuevo, junto con otros centros educativos de la zona este, como nosotros le llamamos. Y allí, precisamente, esa mañana lo decía la directora. Y en estos últimos meses hemos visto cómo muchas personas toman la violencia como la primera opción. Vamos a ver lo que sucedió en San Francisco de Macorís. Un hombre se suicida luego de dispararle a 4 personas. Tenían su juego dentro del colmado, yo estaba sentado con otro compañero mío al frente del colmado, abajo de la matica, en la acera del frente. ¿Estaba frente del colmado? Sí, en la acera. Cuando se armó el tiroteo. Sí, entonces el policía salió del colmado y sin mediar lo entró a tiro a todo. ¿Estaba jugando dominó? Sí, estaba jugando dominó dentro del colmado. ¿Cómo es tu nombre? Junior Hernández. ¿Dónde ocurrió eso? En el sector Santana, en Avellino, compadre. Junior. ¿Conoces tú los otros heridos? Sí. ¿Cómo se llaman? Uno le dicen Chota y otro Chiqui. ¿Son de él mismo, del mismo sector? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Junior Hernández. De esta manera llegamos a la parte final en lo que debes saber. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube, Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.do. Manténgase informado de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Mientras tanto, nos encontramos en una próxima entrega de lo que debes saber por Luna TV Canal 53, el canal de los campeones.